Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería, arqueología, paleontología, zoología y medicina forense política. ¿Cómo está trabajando este aserradero? ¿Cómo hemos pulido caras? Politiqueros, caras de tabla, lijaditos y barnizaditos. Obra de fuera de orden. Gracias por estar aquí. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Hoy es lunes 22 de junio del año 2020. Bienvenidos al programa número 239 de Fuera de Orden. Como todas las noches, le agradezco de forma especial a todos mis suscriptores en Patreon. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos. Ya esta noche tuvieron, ya durante el día, la carta cifrada semanal de todos los lunes y el segmento especial con Alejandro Marcano en el medio. Así que todos mis suscriptores en Patreon ya tienen este contenido disponible y por supuesto lo seguirán teniendo a medida que se vayan suscribiendo. Habrá mucho más. ¡La guerra! La guerra. Que gane el peor es mi lema. Que gane el peor. Están, por supuesto, al rojo vivo y algunos al rojo muerto. Estos matachines, mercanchifles, indigentes, pobres diablos que dicen ser políticos en la depauperada Venezuela que nos ha dejado el chavismo. Y digo que dicen ser políticos porque no solamente estamos hablando del bando falso opositor, sino también del bando chavista. Hay un poco de gente, unos bichos que dicen ser políticos y lo que son es malandros y narcotraficantes. Unos bichos que dicen ser periodistas y lo que son es agentes de propaganda. Asalariados, de paso, y que cambian la vida por un apartamento en Fuertetuna y un carro iraní. Unos bichos que dicen ser revolucionarios, pero mandan a los hijos para los Estados Unidos, no para Cuba. Eso es lo que hay en el chavismo. Y en la oposición falsaria y prostitutaria, por supuesto que también. La guerra que hay dentro del chavismo por el tema Tupamaro ha escalado. Y hay unas cosas bien interesantes que hay que ver. En principio, bueno, fue capturado el hombre, ¿no? Al tipo lo capturaron. Y entonces ocurre siempre lo que estamos acostumbrados a ver cuando a estos revolucionarios les llega la hora. Ellos son malos, malandros, alzados, que amenazan a todo el mundo cuando es cuando están en el poder y cuando es contra un opositor. Pero cuando caen en la mala, bueno, allí, bueno, ahí les da uñero, ahí se les lesiona la pierna, ahí les duele la rodilla, ahí son cojos, mochos, ahí andan pidiendo la pastilla. Igualito que Chávez el 11 de abril, ¿se acuerda? Que Chávez el 11 de abril se lo llevaron para la Urchila y para Turiamo y lo que sea, pedir sus pastillitas y sus cosas. Bueno, así son estos bichos. Y con este sujeto, José Pinto, no ha sido la excepción. Entonces, más allá de los gritos, con consignas y todas estas cosas, hay una cosa bien interesante que logramos ver y que, por supuesto, solamente alguien que sea de Vargas y que conozca a los personajes les podrá decir. Vamos a escuchar a el ilustre abogado que se ha conseguido José Pinto, porque es que no sirven para nada. Vamos a escuchar al abogado. No hemos visto el expediente, vamos a ver el expediente, vamos a ver qué, por qué fiscal imputa a una persona de la calidad de Pinto, un hombre honesto, decente, trabajador. Estamos plenamente seguros de inocente todos esos hechos que le están imputando, pero no te puedo alegar algo mucho más porque no tenemos el expediente y no tenemos nada, ninguna opinión jurídica sobre el, después que le damos el expediente. ¿Va a ser presentado en un tribunal de flagrancia? No. Va a ser presentado en un tribunal de guardia. De el guardia. Tribunal que está de guardia. Sí, el tribunal que dictó la orden de aprehensión el día de hoy sería el tribunal que le corresponde atenderlo. De hecho, nos encontraríamos con una declinatoria. ¿Qué es lo que hay? Bien, les explico. Henry Handan, quien dice ser presidente del Colegio de Abogados del Estado Vargas, que no existe. El Colegio de Abogados de Vargas no existe. O sea, todo el que se gradúa de abogado y que viene del Estado Vargas
se inscribe en el Colegio de Abogados de Caracas, de tu capital, de Miranda, no en el Colegio de Abogados de Vargas. Eso no existe. Eso es una ficción que se inventó ese malandro recogelata indigente, que miren cómo carga la corbata, que ni siquiera, o sea, que hasta desde el punto de vista de la imagen es un balurdo, que antes era Deco, y entonces ahora se metió a Deco de los malos, por supuesto, valga la redundancia. Entonces, después se metió a Chavista, entonces ahorita él es el presidente del Colegio de Abogados de Vargas, mentiroso, eso no existe. Pero además de eso, es el que va a asumir la defensa de José Pinto. Bueno, eso quiere decir que José Pinto se queda preso por el resto de su vida, gracias a Dios, que se consiguió ese abogado bien malo que ni siquiera sabe de qué demonios está hablando. Siendo así las cosas, entonces ya lo demás es coser y cantar. Acabarán con José Pinto teniendo ese abogado. Ahora, es interesante un comunicado que han sacado los Tupamaros. Sacaron un comunicado que da ciertas luces sobre lo que los Tupamaros dicen, sobre el por qué. O sea, ¿por qué razón, según ellos, a José Pinto lo tienen preso? Porque ellos dicen que es una persecución. ¿Por qué lo están persiguiendo? ¿Quién lo persigue? Vamos a leer entre líneas esto que sacan ellos mismos en sus redes sociales. Adelante. No, yo no siento que estemos en posibilidad de una relegitimación. Y les digo algo. Dentro de ese proceso de relegitimación que está planteado, en la forma que está planteada aquí, este humilde servidor que está aquí no está dispuesto a participar. Creo que eso es lo que... Y estoy convencido de eso. Porque relegitimar acá es dar continuidad a lo que hasta ahorita ha venido ocurriendo. Siento que se nos agotó, por lo menos a mí, dentro de esta dirección, está tal cual como está conformado ahorita, se me agotó el tiempo. Muchísimas gracias, mi hermano, por haberme escuchado con tanta atención. De verdad, el aprecio que les tengo es enorme. He aportado entre lo más que he podido, de acuerdo a mis límites, mis profundos límites. Gracias. No sé, hay que precisarlo en esta actividad. Si el compañero no se presenta, compañero, ya todos estamos claros que hay que sacarlo de la estructura y poner a otro compañero. Así de sencillo. El que no esté, va a echarle bola con lo que nosotros presentamos ante el Tribunal Supremo de Justicia, con la propuesta del compañero Hipólito Abreu y con todas las actividades que venimos haciendo. Inmediatamente se neutraliza ese compañero y se desconoce de la estructura de Guárico. A mí me toca hacer una tarea aquí en Caracas, pero bueno, vamos a tener a Guárico allí como punta de lanza y bueno, también voy a necesitar que se venga uno o dos compañeros conmigo a organizar unas cosas acá. De soldados como el Guarinca, de las tierras bravías del sur, del ejemplo que dio tu papá. Nos formamos y esa es nuestra luz. Bueno, ¿qué es lo que dicen entre líneas estos tipos? Que por una disputa interna dentro del movimiento Tupamaro, porque se negaron a ir al proceso de legitimación de los partidos, hubo alguien que decidió renunciar. O sea, mejor dicho, el que se negaba a participar decidió renunciar. Y entonces hay una parte de los Tupamaros que tienen cargo en la administración pública y están ejerciendo lo que ocurre en la política en Venezuela, que esta gentuza, como nunca estuvo en gobierno, ahora es que lo está descubriendo, que es el clientelismo político. Que porque una persona milita en un partido, porque el partido le puede dar algo. ¿Y qué le puede dar ese partido? Le puede dar real. ¿Cómo se lo puede dar? A través de las colocaciones en puestos públicos. Eso es todo. Entonces se están peleando por el control de los Tupamaros, los que tienen el control de alguna nómina. Entonces yo tengo una nómina del Estado Vargas, entonces yo meto ahí a compañeritos a cobrar sin trabajar o trabajando, que total es lo mismo porque en el chavismo no se trabaja.
Y eso de alguna manera termina causando que otro sector dentro de ese partido, para tener más militantes que lo apoyen en la contienda interna, se busque tener otro cargo y ofrecerle más real a la gente y así tener más militancia. Eso es. Y se infiere por ese comunicado que en esa guerrita clientelar un bando decidió echarle una vaina a Pinto. Eso es lo que ellos dicen, porque Pinto no es un asesino, ni le gustan los carajitos, ni nada de eso. Esa es la explicación que hacen los Tupamaros, sin decir mucho, pero uno más o menos se lo imagina. Pero hay un interesante vocero de los Tupamaros, que es un revolucionario, muy revolucionario. Revolucionario en su vestir, en su forma de andar, en la camionetota que anda, en, bueno, mandó a su hijo, en vez de mandarlo a jugar pelota para Cuba, lo mandó a jugar pelota para los Estados Unidos. Un típico revolucionario que vive con todas las ventajas que le da el estar fungiendo como agente de propaganda del régimen narcochavista. Este sujeto al cual apodan Cabecemango. Cabecemango, en el programa que tiene, bueno, mansito, sin levantar la voz, calladito ahí, se solidariza con su amigo Pinto, porque por supuesto, tampoco puede gritar muy duro, no vaya a ser que lo voten. Entonces, como todo sapo, ¿verdad? Cuando caen sus amigos, él se queda callado, trata de no levantar la voz, se solidariza, pero no sé qué, yo no voy a meter, no, yo tampoco me voy a meter y tal, y entonces, y empieza a hablar ahí con en clave y tal. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo este sujeto. Con la situación del compañero Pinto, mucha gente ha comentado la situación de este hermano, de este camarada José Tomás Pinto Marrero, al cual muchos han señalado, han satanizado y le han hecho un linchamiento mediático. Yo le voy a decir algo, sin que me quede nada por dentro y con el respeto, porque sé que hay dolor por un joven asesinado. Yo solo le digo lo siguiente, sería importante hacer una buena investigación, una real investigación de esta situación. Yo no voy a tapar la muerte de alguien. Yo no voy a decir que los órganos de investigación no sirven. Yo no soy quien para juzgar a los investigadores, a los investigados, ni soy quien para señalar a alguien en este país. Aquí hay muchos casos evidentes de situaciones que se han presentado en el país. Y no con esto quiero decir que voy a tapar algo que alguien pudo haber hecho. Porque si existe un Tupamaro que cometió un error y está fuera del orden de la ley, hay que juzgarlo, hay que sentenciarlo, hay que hacer una averiguación penal. Totalmente de acuerdo. Lo único que estamos pidiendo es que se le respete el debido proceso, la debida investigación como debe de ser, ajustada a los procedimientos jurídicos y científicos. Sé que de aquel lado en Chuspa, donde me conocen bastante, donde he estado en muchísimas oportunidades, en el pueblo de Chuspa, hay una situación con una familia de un joven que encontraron muerto. Desde acá yo le mando mis condolencias a esa familia, porque bastante que me conocen en Chuspa. Y saben, y tienen mi número de teléfono, y he conversado con bastante gente de Chuspa. No hemos conversado. Antes que tuviera la tupamareña en Chuspa, yo tengo más de 20, 30 años yendo a Chuspa. Y a todos los pueblos de la costa. Y de verdad que nosotros como Movimiento Revolucionario Tupamaro exigimos una investigación de este caso. Que caiga el que tenga que caer. Que se investigue lo que se tenga que investigar.
como decían por ahí, pero es que tú te estás quemando las manos. Te estás cegando por una investigación que ya está comprobada, lo comprobaron tan rápido. Cosas están pasando. Y le hago un llamado a toda la militancia del Movimiento Revolucionario Tupamaro a no caer en provocaciones, a no caer en chismes, a no caer en corrillos. Nuestros hermanos del Gran Polo Patriótico, de las diferentes organizaciones del Gran Polo Patriótico, que son nuestros hermanos de revolución, que tenemos a veces diferencias de formas y se debaten las diferencias de formas. Es válido. Cuidado con los venenos. Cuidado con los que nos quieren poner a pelear y enfrentarnos a todos. Cuidado, porque hay demonios sueltos por allí que tienen aspiraciones políticas. Bienvenida a las aspiraciones políticas. Bienvenido el que quiera ser diputado. Bienvenido el que quiera participar en un cargo de elección popular. Ojalá todas las organizaciones lleguen a un acuerdo sano, sensato, político, que se dé un debate serio, que sea como pidió el presidente Nicolás Maduro, que sea un debate serio y sensato y que sean caras nuevas, rostros nuevos, no los del sindicato, de que sientan aquí todo el tiempo en BTV. O sea, cuando hablo del sindicato, hablo del sindicato de los trabajadores, hablo de los mismos invitados de siempre, que son los que siempre quieren aspirar. Miren, en esa Asamblea Nacional Constituyente hay bastante gente buena. En esas comunidades hay bastante gente buena. En esos sindicatos hay bastante gente buena. En esos consejos comunales hay bastante gente buena. Gente que es proba. Gente que tiene trabajo de base. No que son el amigo de aquel o el amigo del otro. Yo en eso no voy a profundizar mucho porque sé que muchas susceptibilidades dirían por allí. Y no crean ustedes que la operación Gedeón nada más tiene que ver con una operación militar. La operación Gedeón también tiene que ver con una operación de dividir, de infiltrar las fuerzas revolucionarias, de decir ten cuidado con Pedro Carvajalino porque Pedro Carvajalino es de la CIA, o ten cuidado con Cabecemango porque Cabecemango es de la CIA, o ten cuidado con aquel compañero porque aquel compañero es de la CIA, mosca. Cuidado con los infiltrados que están haciendo corrillos. Tenemos identificado una serie de personas que andan en actitudes desviadas. Señores oportunistas, señores que andan sembrando pruebas, señores que andan creando falsos positivos. Aquí hay revolución. Y cuando los revolucionarios cometemos un error, damos la cara. No nos escondemos detrás de un padrino. Está bien. Malandro defendiendo malandro, echándole dedo a los demás, y yo no fui, fue Teté, y pégale, pégale que ya fue. Por cierto, nadie ha dicho todavía de dónde sacó José Pinto, graduado de bachiller en el Liceo Luis Espelosín y habitante del 23 de enero, de dónde sacó para comprarse esas tierras que tienen chupa, y que la Tupareña, se llama una hacienda la Tupareña, que es vecino de Jorge Rodríguez, o sea, se han comprado tierra allá. Eso no lo dice, de dónde sacaron real para eso. Qué interesante. Que el fiscal defensor de los derechos humanos, Tarek William, nos diga cómo hace un revolucionario para pasar de vivienda el 23 de enero para terminar teniendo tierras, propiedades y no sé qué cosas más en chupa. En fin, los padres del sobreviviente y de los fallecidos han hablado. Vamos a escuchar el relato que hace la familia de Juan Romero, el muchacho que sobrevivió a las andanzas de José Pinto, que mató a uno y dejó al otro malherido. Vamos a escucharlo. Bueno, cuando yo vi a mi hijo que me lo traen arrastrado en una moto, por eso me partió el alma. Eso me partió el alma. El Pinto, veía ponerse la mano en el corazón como mi hijo lo quería él. Los mejores pescados se los sacaba. Hasta pescado de mi flis se le sacaba sin todavía darle la embarcación. Ya le estaba dando pescado. Que se ponga la mano en el corazón, Pinto, como lo quería mi hijo. Para que le haga esta maldad. No, esta maldad tiene que pagarla.
tiene que pagar esa maldad, lo que le hizo a esos muchachos. ¿No? Le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro. Estamos con el presidente, estamos con el gobierno. Nosotros somos de la revolución. ¿Mm? Pero no nos pueden pagar de esta manera. Necesitamos resguardo. Romero aseguró que su hijo y los demás pescadores eran tratados como esclavos en la finca de Pinto, donde fueron localizados enterrados los restos del adolescente George Soto Berroterán. Por eso exigió justicia ante los delitos cometidos por el líder Tupamaro. Lo que hicieron una maldad con esos muchachos, después que lo estafaron en pesca, los muchachos trabajando para ellos, lo llevaron a su finca a esclavizarlo, y mira cómo le pagan a las pobres criaturas. Nosotros necesitamos resguardo, sobre todo lo hecho que está pasando aquí en la costa, lo que estos bandidos hicieron con mi hijo, con esos niños, como mataron a ese niño, unos niños humildes, unos niños pescadores, unos niños sanos. Queremos resguardo aquí en la comunidad, donde nosotros siempre hemos sido revolucionarios, en esta comunidad. Norelis Rodríguez, madre del joven, suplicó a Nicolás Maduro justicia y resguardo, ya que temen por sus vidas. Presidente Nicolás Maduro, ya que usted es el presidente de la República, le pido, presidente de corazón, que haga justicia y resguardo para mi hijo y para toda mi familia. Esto no se puede quedar así, Dios mío, que estén matando tanto inocente, Señor. ¿Por qué la maldad, Nicolás? Por favor. Señaló que la necesidad que pasaban en el hogar llevó a su hijo a trabajar con el también diputado, mientras que lamentó que a pesar de ser revolucionarios, nunca han recibido un crédito como pescador. Mi hijo también le pasa esto porque nunca ha sido tomado en cuenta con un crédito. Si quieren referencia más de mi hijo, por favor, puede mandar a alguna autoridad que se dirija al pueblo de Chuspa y se lo contarán mejor que yo. ¿Quién es mi hijo en la población de Chuspa? ¿Quién es? Es un pescador humilde. Ayude a mi hijo con un crédito, dele una lancha para que mi hijo tenga su propiedad y ya no tenga que estar dependiendo de más nadie, por favor. Lamentable, porque de alguna manera se confirma una cantidad de cosas. Para empezar, toda Chuspa sabe que este señor Juan Romero, el padre que acaba de hablar, es un señor bastante pobre, vive en una zona bien perdida, dentro de Chuspa, en un ranchón. Allí en Chuspa también hay una guerra entre bandas, por el tema del pescado y por el tema político, donde brillan unos sujetos como Agustín Camacho Pocholo, y como el otro, Ronnie Camacho también, toda esa pandilla que andan en su cuestión de ver quién tiene tierra y quién no. Si usted llega como cualquier pendejo a quererse comprar una tierrita ahí en Chuspa para hacer una casita en la playa, bueno, van a aparecer todo ese poco de estafadores. Pero si llega Jorge Rodríguez, por supuesto que no, a ese le dan titularidad de tierra y le dicen, no, Jorge Rodríguez nació aquí. No, él llegó aquí en un barco negrero. ¿Sí? Así son esos bichos. Todo el mundo sabe quién es Juan Romero allí. Y todo el mundo sabe las difíciles condiciones en las que vivía Juan Romero y en las que vivía su familia, incluido su hijo. Y entonces, otra vez el tema. Que su hijo le tenía mucho cariño a José Pinto, póngase la mano en el corazón y tal. ¿Qué estaba pasando allí? Bueno, que José Pinto era el sugar daddy de estos muchachos. Estos muchachos estaban aprovechándose de este señor. ¿Quién sabe a qué accedieron a cambio de dinero y a qué se negaron? Y ese termina siendo el detonante para que José Pinto, la viuda negra, que ya mató muchachos, también adolescentes, en el 23 de enero, no se sabe cuántos, asesino serial, vuelva a hacer esto aquí en Chuspa. Entonces, más de lo mismo. Todo, por supuesto, cubierto con el halo del misterio de las guerras entre bandas del chavismo. Vamos a ver qué termina esto. Pero en todo caso, está interesante ver cómo el chavismo se pudre dentro de sus miserias, dentro de sus crímenes y dentro de sus propios fantasmas. En el siguiente segmento, ¿qué está pasando con Trump? ¿Qué le pasa a Trump? ¿Está cometiendo errores Trump? ¿Qué le pasa a Trump con Venezuela? En el siguiente segmento vamos a hablar los errores de Trump con respecto a Venezuela. Los espero en el próximo segmento.